En este video veremos el ejemplo E de datos agrupados para obtener las medidas de posición con el uso de Excel. Este es un ejemplo que desarrolló un alumno para mostrarlo en clase. Se los voy a mostrar, el cual trae algunos errorcitos para detectarlo y aprender un poquito más basándose en los errores y haciendo las modificaciones de forma directa para que ustedes vean el resultado real y final. A continuación, les describo el problema planteado. Donde tenemos 45 conductores que se les midió la velocidad en Orange, en Estados Unidos, y de cierta forma aquí nos presentan los datos y aquí al lado derecho podemos ver el primer paso como recomendación de lo que les hago yo, de que los ordenen de menor 15 a mayor a 69. Estos 45 datos los ordena el alumno con el fin de empezar a hacer las clases, porque vamos a trabajar como si fueran datos agrupados. Entonces, él, no sé si aquí en el ejemplo del libro. Este es un ejemplo del libro de estadística de Valderos 2004, el ejercicio 2.12. Viene la parte que van a hacer distribución de frecuencias con 5 y 11 intervalos iguales, con 5 y 11 clases. Y aquí supone que no más del 10% de los conductores excede el 55% de 55 millas por hora. Entonces, aquí ya hace todo el procedimiento él en relación al desarrollo de clases, donde calcula primero N, pues ya lo tenemos considerado, para los dos tipos de cálculo son igual. Este es el ancho de lo que viene siendo la amplitud para nosotros, el A, del rango, 54 y 54. Bueno, estos son los datos que hay dentro del rango. ¿Cómo lo calcula? Con el valor mayor y menor, F12 y F20. Recordando que para nosotros es R, rango. Si nos vamos, aquí ya detectó, él capturó los datos F, este es el mayor, el dato mayor, y este es el dato menor. Entonces ahí ya tenemos el 54. Para estos datos son similares tanto para 5 intervalos como para 11. Y luego aquí calcula lo que viene siendo, él lo calculó dividiéndolo directamente en 5, pero es importante establecer y recordarles la parte del cómo calcularlos de acuerdo a como lo habíamos visto en clase. Con la fórmula de Sturges. Pero para este caso únicamente nos apegaremos a calcularlo con 5 y con 11 intervalos de acuerdo a como lo hizo el compañero. Y lo calculó de la siguiente manera. Dividiendo el rango con las clases 5 y 11. Entonces únicamente hicieron la división y tienen esta amplitud. Y aquí hace ya sus clases, partiendo del valor menor, y empezó a sumar hasta juntar el número de clases que él determinó, que eran 5. Y determinó las frecuencias. Aquí vemos, y para que sumen 100 las frecuencias relativas, tenemos los 45 datos. Y las frecuencias entre cada intervalo que hubo de los datos estos que tenemos acá. Para los 11 también dio lo mismo. Y aquí él decidió trabajar con estos 11 clases. Él lo hizo así, pero hay que recordar que es mejor hacerlo con Sturger, pero fue para determinar una pregunta que viene aquí más adelante. Dice, ¿se comportan los conductores del condado de Orange de acuerdo con las afirmaciones del informe del Departamento de Transporte acerca de los patrones de manejo? No, ya que el 36% de los conductores excede el 55%, el 55 millas por hora. Estas son clases de millas por hora, ¿sí? Y nos ponemos a ver, 55 millas, estamos aquí en esta, más o menos, nos falta un poco, pero si nos ponemos a sumar lo que viene siendo estos tres datos, ¿qué nos da? 36%. Este es el porcentaje que excede las 55 millas por hora, porque acá no hay datos de 54 en la lista. Aquí, miren, lo vemos, se salta de 52 hasta 55.
O sea que 36% de la población, de lo muestreado, 36% excede el 55 mil. Y luego tenemos que la distribución usó, ¿qué distribución usó para el inciso A? 11 intervalos. Aquí se desarrolló el cálculo. Luego, el Departamento de Transporte ha determinado la velocidad más segura para esta carretera. Es más de 36 y menos de 59. ¿Qué proporción de los conductores maneja dentro de este intervalo? ¿Qué distribución ayuda a responder esta pregunta? Aquí dice que el 67% de los conductores maneja la velocidad más de 36 y menos de 59. Y este es el dato que tiene aquí el compañero. ¿Sí? Como no tenemos datos que son, se saltea de 32 hasta 37, o sea, nada más tenemos uno dentro de este intervalo, que es 37, por eso suma, o sea, el compañero sumó a esa pregunta, sumó estos datos, teniendo 67%, ¿sí? Aquí está, el 67% de los conductores está dentro de este margen. De 36, que realmente son 37 porque no tenemos 36, y 59. Este es el rango de velocidades que dicen ellos, que querían determinar qué porcentaje estaba ahí en ese supuesto. Continuando con el ejercicio, ahora... Para calcular cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados, como vemos aquí. Estos datos agrupados fue, lo voy a subir poquito, nada más hice copy-paste de lo que vienen siendo los 11 intervalos, las 11 clases que calculó aquí nuestro compañero para los datos analizados para el condado de Orange. Entonces, copié y pegué los datos para no estar subiendo y bajando. Entonces, aquí tenemos ya nuestro cuadro de frecuencias que generó el compañero con la frecuencia. Aquí le puso frecuencia, pero realmente vamos a ponerle nuestra F minúscula ahí, que es frecuencia absoluta, ¿sí? Él calculó ya la frecuencia relativa, pero nosotros tenemos que trabajar con la frecuencia acumulada. Entonces, para hacer la frecuencia acumulada, tenemos que ver 3. Vamos sumando de uno por uno, ¿sí? Este, como es... la frecuencia FI más la FI menos 1, la anterior, entonces sería 3. Se van sumando únicamente con la anterior, 0, más, sigue siendo 3. Ahora es 3 más 2, o sea, 3. Este, como no hay anterior, o sea, 3 pasa directo. Este, 3 más 0, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 5, 12. 12 más 3, 15. 15 más 11, tendríamos aquí entonces nosotros 26 más 3, 29. 29 más 8, 37 más 5, 42. 42 más 3, ya tenemos nuestros 45. Aquí no es el porcentaje. Entonces sería 45. Ahí tenemos ya. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia acumulada. Entonces, vamos a calcular la parte primero de la posición. Para calcular, ahora son datos agrupados. Aquí están las fórmulas de los cuartiles, de los deciles y los percentiles. Conforme vaya calculándolas, les explico la fórmula. Entonces, primero calculamos la posición, vamos a calcular los cuartiles, vamos a calcular el cuartil 1, ¿sí? Vamos a ponerle QK, así como le hemos hecho arriba, 1, 2 y 3. Y luego, aquí tenemos nuevamente QK calculado. La posición, tendríamos que calcularlo con este K, K por N entre 4. Aquí no va a importar que si son pares o impares. Entonces, nosotros tenemos que K es nuestro 1 por 45. Aquí no le sumamos nada, directamente 45. ¿Qué estoy haciendo?
aquí lo tenemos que poner entre paréntesis, la multiplicación esta, y lo dividimos entre 4. Le pusimos 7. Ahora sí, entre 4. Esa es la posición que nos da. Entonces nosotros nos iríamos a la posición 11. ¿Sí? Posición real. ¿Sí? Y buscamos el 11 aquí. No está el 11 aquí. El 11 realmente estaría en esta parte. O sea, estaríamos trabajando con este. Lo voy a marcar de amarillo. Esta sería nuestra posición del primer cuartil, el 11. Y luego, ¿qué nos dice para calcular realmente QK de nuestro cuartil? Entonces sería, vamos a borrarlo para que nos quede QK. Entonces, si es el 1, sería el valor menor, que es este, 34.64, más la amplitud, que sería este, ¿sí? menos este, tendríamos apenas el li más a. Todo eso lo tenemos que multiplicar. Eso lo multiplicamos por, y abrimos paréntesis, que es lo que nos dice la fórmula, por K. K es 1. Por ser el primer cuartil. Por, nuevamente, 45. Pero solamente ese dato se tiene que dividir 1 por 45, o sea, estamos en lo que viene siendo esta K, K por N, 1 por 45, porque es el primer cuartil, pero tenemos que dividir eso entre 4, porque estamos trabajando con cuartiles. Entonces, ya cerramos el paréntesis. Luego nos está diciendo que hay que restarle la frecuencia acumulada anterior a ese dato. O sea, que sería menos la frecuencia acumulada anterior. Nosotros estamos aquí en esta, o sea, sería 7. Tendríamos que borrarle el 7. Vamos a borrarle, no, a restarle, perdón. Entonces, ya tenemos la parte de arriba de la fórmula. Estamos hasta aquí. Ya tenemos la K por N entre 4 menos FI menos 1. Tendríamos que cerrar todo este. Este se cierra con este otro. Y vamos a dividir todo entre la frecuencia FI, que le corresponde a la clase con la que estamos trabajando, que sería 12, menos, nuevamente, la anterior es I menos FI menos 1. Ese no es FI menos 1 como fórmula, es la posición, porque estamos trabajando con posiciones. Entonces sería la anterior, la frecuencia anterior. Ya la tenemos y cerramos paréntesis. A ver si no nos faltaron paréntesis, si no los contamos ahorita. Entonces aquí tenemos, ahora sí ya la fórmula ya bien escrita. Nos estaban faltando algunos paréntesis aquí. Nos faltaban dos paréntesis y uno aquí al final para poder cerrar. Entonces hay que observar bien la parte de estos paréntesis que vienen aquí, qué es lo que se está agrupando. Porque primero tenemos que dividir, multiplicar esto entre 4 y luego restarle y luego dividirlo entre FI menos FI 1. Todo esto es una división que se multiplica por la amplitud y esa amplitud se va a sumar al límite inferior, que sería 34.64. Entonces, ya teniendo la fórmula bien escrita, ya nos vamos a ir más rápido. Entonces, nos sentamos aquí en la fórmula y aquí estamos ya viendo realmente lo que tomó la fórmula esa. Y lo que podemos verificar, a ver si estamos bien, que fue 38.80. Ese 38.80 está dentro de este rango de clases. O sea, quiere decir que estamos bien. Con eso lo comprobamos. Entonces, ya teniendo, estos son los datos que se involucraron. Este para calcular la amplitud y este como límite inferior para calcular el primer dato del LI. Y luego nuevamente seleccionamos estos dos
y lo restamos. Y luego K, que es 1, porque es el cuartil 1, 45 son nuestros datos, entre 4 porque son cuartiles. El H, 89, porque es nuestro phi menos 1. Y luego H, 90, es nuestro phi mayúscula, mayúsculo, phi mayúsculo. Y H, 89, que nuevamente vuelve a ser nuestra phi menos 1 anterior. Con eso ya tenemos nuestro primer cuartil. Ahora, nuevamente, copiamos esta fórmula, nos vamos a calcular el cuartil 2, en este caso, en vez de 1, sería 2, porque es la fórmula para el cuartil, es la posición 2, y nos da 22, que nos tendríamos que ir a 23. El 23, nos vamos a buscarlo en el phi, el 23 está aquí, entonces este sería el segundo cuartil. Entonces, aquí el 26, sería nuestro segundo cuartil, lo voy a poner en verde. Este lo ponemos en amarillo y este lo ponemos en, ahí parece otro amarillo, a ver si, ahí está, ahora sí, un poquito más fuerte, pero bueno. Entonces es la posición 23, está el 26, entonces volvemos a trabajar con la misma formulita que traíamos nosotros aquí y ahora verificamos nada más qué es lo que está seleccionando. Entonces, si es el 91, sería este. Entonces, este menos este, para sacar lo que viene siendo la A. Y aquí, nuestra fórmula cambia a 2, porque este es el valor de K. Es el cuartil 2. Casi lo pudiéramos poner en la fórmula, pero es para que ustedes lo vean, entre 4. H90, aquí sí estamos mal. H90 es mi phi anterior, o sea, trabajaríamos con esta. Y luego, mi phi que me corresponde a la clase que estoy trabajando para hallar el cuartil 2 sería este. Y mi phi anterior sería este. Así que el 12 ya con ese no trabajamos. Clicamos Enter y nos calcula 42.89. ¿Está dentro? 42.89. Y verificamos en la clase a ver si este rango, este valor está dentro del rango de la clase. Pero no está dentro de la clase, entonces hay que verificar dentro de la fórmula qué dato seleccionamos mal. Ah, sí. Estamos trabajando con los datos de acá abajo. Este sería este. Y este sería este. Y este de acá sería este. Ese es el error. Por eso no nos estaba dando. Estamos trabajando con los datos de la clase anterior. Ahora sí nos va a dar, a ver si no nos equivocamos. Ah, nos falta aquí un paréntesis, no lo borró. 1, 2 paréntesis. Ay, ay, ay. Ahí está, ahora sí. 47.80. ¿Está dentro de la clase? Sí, sí está. Ok, perfecto. Entonces volvemos a calcular nuestro... Ahora nos vamos a ir con el cuartil 3, que aquí es donde cambia. La K sería 3 por 45 entre 4, 37.75, que sería la posición 34. Entonces, la posición 34, ¿dónde estará? Está dentro de esta clase. Entonces, la vamos a poner de azul. Entonces, ahí ya tendríamos nuestro dato, nuestra posición. Y volvemos a agarrar esta fórmula, la cual ya la teníamos ahí a la mano, y volvemos a verificar. El detalle es de que estamos copiando de renglón a renglón, por eso se nos mueve. Aquí, si se fijan, nuevamente volvemos a agarrar nuestro límite real y luego agarramos el final de la clase, porque es el dato mayor, y le restamos el dato menor para sacar la amplitud. Y luego aquí sería 3, que es nuestro cuartil 3. Por 45 nuestros datos entre 4 porque son cuartiles. H92 no es H92, sería 29 porque es nuestro phi anterior. Este sería nuestro phi con el que trabajamos de la clase. Y el H92 sería nuevamente nuestra phi anterior. Entonces ya estamos ahí. Y nos da 57. ¿Está 57 dentro del rango? Sí está. Entonces ahí ya tenemos nuestros cuartiles. De la misma manera, ahora les voy a pedir a ustedes que calculen el decil
el decir 45, 75 y 85. Y, digo, perdón, 50, 70 y 90. Y el percentil 45, 75 y 95. Entonces, ustedes ya tendrían ahí las fórmulas. Es cuestión de que las pasen, son buenos para manejar las fórmulas, y no, de todas maneras, pregunten. Gracias.